パパパパパパパパ。 Échale. <coughs> bandera, bandera, cómo están. Una vez más estamos aquí en su podcast favorito que es opción juvenil, opción.mx. Muchas gracias por este este espacio que nos prestan. Y pues el día de hoy yo Vengo con toda la actitud, espero que ustedes ahí en casita estén muy bien, amigos. Y eh, pues, qué este, qué día tan nublado, tan loco, un día hace calor, otro día está lloviendo, al otro día ya está este, metiéndose los carros entre sentido. No, aquí la sociedad está muy, muy, muy loca, amigos. Así que, pues, sin sin más, sin más que decir, yo les quisiera comentar algo, amigos. Ustedes, ustedes, ustedes han vivido alguna este, ruptura amorosa. La verdad es que este es un buen tema para empezar y, y pues realmente como todo chavalillo, ¿no? Que te empiezas a enamorar, de que conoces a, a, a Juanita, de que conoces a, este, a Sultanita y que ya te movió el tapete la chava y todo, ¿no? Y obviamente hay un proceso. Cuando, este, cuando, no sé, te gusta la chava de tu salón, o, este, o que viste a la chava, que este, a tu vecina la que salió en, este, en chanclas con el chongo y se te hizo así bonita. Y pues la verdad hablaremos sobre las rupturas amorosas de los adolescentes, amigos. Así que, pues, la primera pregunta sería: ¿cómo inicia el amor en la adolescencia? Bueno, pues yo les puedo contar que obviamente el amor en la adolescencia sí es, 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 es bonito, muy bonito obviamente, porque pues este ves este a la, a la chava que obviamente este se, se arregla, se pone este, un kilo de gel y se echa el peinado para atrás y la coleta y todo, ¿no? Y dices, ah, esa chava me gusta. O la, o la que va en tu colegio, que este, la despampanante, que anda ahí, este, mostrando este hasta además O yo no sé cuáles sean sus gustos pero pues este obviamente al iniciar un, pues este alguna relación o, o este con, con la persona o el o este el amigo o la amiga que, que tú quieres pues obviamente es bonito yo les puedo contar que pues obviamente yo cuando pues, me, tuve mi primer amor no les voy a contar amigos que que este que pues sí me puse algo nervioso y estuve algo algo nervioso pues como todo chavalillo no de, de te empiezan a sudar las manos de te, te, te empiezas a hablar como porqui y, y de ahí ya ya valiste más porque hasta la chava te dice oye estás bien ¿Qué, qué onda qué pasó este necesitas agua hasta ya piensa casi casi te quiere traer a los paramédicos pero pues obviamente este pues cuando inicias una relación con este con la persona que que, este, que te gusta, pues es, es lo bonito, ¿no? Porque obviamente que, que el regalito, los detallitos, que vamos a este al cine o que vamos al parque o o este o simplemente pues este pasar el rato, ¿no? con este con tu pareja y, y desde ahí pues inicia, ¿no? cuando este cuando le dices este, ¿quieres ser mi novia? y y la chava te dice, "No, que sí." Y empiezan con que, oye, pues este, puedo ir a tu casa, ¿no? Que si sí, empiezas a conocer que a la familia de la, de la novia, que empiezas a conocer que al papá, que a la mamá, que al tío, que a la tía, que a los primos, y así sucesivamente es cuando, pues, inicias una, una, este, pues, una relación, amigos, una, este, una bonita relación donde, pues, este, te encanta esa persona, disfruta estar, este, con ella, este, y, y, pues, obviamente, pues, este, pues, el respeto, ¿no? Como se debe a, a, ante, pues, tu pareja, ¿no? No no sea sé, ahí como sean ustedes, mis queridos amigos, que, pues, obviamente, nah, ahí pónganlo en la caja de comentarios, ¿no? Es que yo, este, pues, yo cuando me enamoré, pues, este, pues, le dije a mi jainita, ¿no? Ahí, este, ahí con sus, sus bellas palabras que me digan ahí, ¿no? Pues, este, yo le, le llevé una pizza y le dije que, este, que si quería ser, ser mi novia, ¿no? <laughs> Hubo un, un... Yo les, les tengo un, una anécdota, ¿no? Que este, hace rato estábamos platicando ahí en, este, en la hora de la, del desayuno, que dicen, este, no, pues es que yo, este, yo, yo sí me he enamorado, y, ¿no? Y que este, que cuando me enamoré, fíjense que este cuate iba la, hasta la casa de la chava, de su, entonces en ese era su amiga, iba todos los días, y iban en la secundaria, para, para empezar iban en la secundaria, iban en primer grado, y este cuate cuando salían de, este, pues de, de, de la escuela, se, este, iba a su casa y se regresaba a la casa de la chava en bicicleta a toda velocidad, echando ahí los pulmones, los pulmones el hígado, y este, pero siempre estaba ahí el cuate, ¿y qué creen amigos? ¿Qué creen? Que, este, que durante todo ese lapso no nos contó ahí nuestro, nuestro buen amigo este que todos los días iba iba con, con esa este, amiga que al, al principio pues le gustó no y duró lo que fue primer año segundo año y en el tercero que se le declara a nuestro compañero a, a la, a, en ese entonces su amada este amor platónico se le declara y qué creen amigos que pues le dice que no, que obviamente pues como amigos, que pues, es, es buen pedo, buena onda. Y pasa ahí que se, pues, se le derrumba todo el show y la, las ilusiones, la esperanza de nuestro buen amigo. Pero pues, amigo, ahí sí, si nos estás viendo, el que nos contó la historia en la hora del desayuno, te enviamos un, un buen abrazo y síguele, síguele luchando amigo. Tienes buenos, buenos sentimientos. <laughs> y pues bueno, la segunda pregunta sería... El proceso del enamoramiento. Ah, pues ya ya es cuando este... Yo digo, para mí, pues el proceso es cuando este... Obviamente la estás conquistando, ¿no? Que ya son novios, que ya te presentó a la familia. Bueno, de, de antemano y de cajón yo siento que debe de ser como, pues te presenta al papá y a la mamá, ¿no? Y, y este... Y si el, el suegro no, porque luego hay suegros que que te avientan así como la miradita de, de ándale hijo de su madre eh, al rato nos vamos a comer un pollo usted y yo pero este o luego hay el típico este suegro que ay buena onda pasa el hijo no este quieres una chela o quieres un vasito de refresco ya casi ya casi yo sí he tenido ese tipo bueno tuve ese tipo de suegros que, que tanto como getados como buena, buenas ondas la verdad y, pues, obviamente, pues el, 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 cuando ya este, sales con esa chava o ese chavo que, que obviamente, pues, te gusta mucho, pues, empiezas con, con las saliditas, ¿no? Como les venía diciendo, que, este, que la llevas o al cine o al parque. Este, nunca faltan los detalles, obviamente, ¿no? Como lo más mínimo, ¿no? No sé, hay personas que les gusta este, un chocolate o que les gusta que les lleven el, el típico ramo buchón, ¿no? O, este, o hay personas que simplemente este son felices con con demostrarles obviamente pues este pues tu, tu cariño hacia ellas, ¿no? Hay, hay, este, pues ahí hay, hay depende mucho de cómo reaccione la chava o el chavo con el que estés andando, ¿no? Obviamente pues este sí si, si Sí, sí es algo complicado el proceso porque, pues, es cuando mal le tienes que echar ahí caché, cuando, este, no, no tienes que bajar la guardia y, este, y seguirla conquistando, ¿no? De, de, este, de oye, mira, te traje este pequeño, este, detalle que tanto te gusta o, o, o el que me hablaste. Oye, vi el, el libro que, este, del que me contaste y este y te lo compré, ¿no? Ese tipo de detalles, ¿no? son este, son muy especiales. Y pues enamoran, quien no enamora con un detalle, este, pues al, al novio o a la novia, ¿no? Obviamente sí, este, si sí, para mí ese sería el proceso, ya saben, allá abajito en la caja de comentarios nos pueden ir diciendo, ¿no? Pues mi proceso yo lo viví así, este, o mi inicio de en, en el amor, este, yo lo viví así con mi novia. Y este, ay, yo los voy a estar leyendo, amigos. Y, pues, el tercer punto sería, ¿cómo le, cómo te comportas cuando ya son novios? Uh, esa es un buen, buen este, una buena pregunta que, obviamente, pues, este, pues, todos sabemos, ¿no? Ya cuando pasas del, del proceso del, del enamoramiento que, que te digo, ¿no? Están los chocolates y ya cuando, ya, obviamente, pasan el, el, a la etapa y entran como, este, como el, el de, pues ya, este, ya somos algo chido, algo bien, ¿no? ¿Cómo son tus actitudes? Y, si te vas, este, si decides no seguirte a la fiesta ahí con la banda, o obviamente estar ahí con tu novia a ver películas, o este, o que le dices, oye, ¿sabes qué? Es que no te voy a ver, voy, este, voy a ir a tal lado. Eso, eso obviamente ya es cuando, cuando dices, wow, él, él no era así. Y me, me, me mintió, ¿no? Es cuando dice la mujer, no, es que tú no eras así. Y, y empieza, ¿no? Ahí como que la discusión de que, no manches, ya no tienes tiempo para mí. Obviamente sí, sí está está, está muy, muy canijo porque pues obviamente, pues, sí. Siento yo que, este, que pues sí confundes como a, a la pareja. Porque, pues, obviamente de, de acostumbrarla al ir, al ir, al ir. Y, este, y ir, ir a su casa, pues, obviamente sí, este. Sí, sí, está muy complicado porque ya cuando le dices, oye, ¿sabes qué es que voy a hacer, no sé, un trabajo con mi papá? O, oye, ¿sabes qué es que tengo que estudiar para el examen? Y es cuando ahí, pues, ya te das cuenta, ¿no? Obviamente, pues, dependiendo de la situación en la que pues, te encuentres, ¿no? Si estás siguiendo a la escuela, si estás este, en un curso de, este, no sé, de verano, o si estás en un partido muy importante, en una liga, yo qué sé, amigo. La verdad, obviamente, este. Pues cuando ya te comportas, este, pues con tu pareja, pues obviamente, este, ya conlleva a, a no simplemente regalos, sino que, pues, platiques, que digas, este, no sé, este, a dónde quieres, pues, llegar con esto, ¿no? Este, cuáles son tus metas, este, qué quieres estudiar, qué es lo que te apasiona, qué es lo que no te gusta, y todo es, todos, esos detalles, ¿no? Ya después viene cuando, este, cuando obviamente, pues llevas este una buena línea de, de, este, de relación con tu pareja que, que te llevas chido que te llevas bien y, y ustedes muy bien saben que cuando, cuando todo está yendo muy bien siempre hay como este, como una señal de, 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 este, de ya no te hago caso, o este, o obviamente como de este, ya no te escribo, ya no te doy como los buenos días, ¿no? Eso es algo muy importante, amigos, porque pues es como le estoy diciendo, ¿no? O sea, acostumbras a una persona de, este, de buenos días, hola, ¿cómo estás? Y toda una vida, ¿no? Donde dices ya está estable mi relación, ya todos estamos chidos, chévere, ahí echando el cotorreo, que van, vente, amor, vámonos de fiesta y todo, y ¡pum! De la nada es, eh, empiezan a este, actuar así como de igual nosotros los hombres, no no solamente estoy diciendo que las mujeres. Así que obviamente cualquiera de las dos fue, es así como de acostumbras a una persona a darle el buenos días, al regalarle un chocolatito o preguntarle, ¿no? Simplemente cómo le va en su día, cómo está. Y pues obviamente ya de ahí empieza como la señal de, de cuando ya no le importas a, pues a tu pareja, ¿no? Y es. Es doloroso, yo sé que es muy doloroso, porque pues, obviamente es como de ¿Qué onda? No? Ya, ya ni me hablas, ya ni me dices cómo estoy, o, o, este, o si estoy bien, o si ya comí, o sea, todas esas, ese, pues, esa línea de cuando pues, estaban en el, en el proceso de enamoramiento, pues obviamente yo siento que ya se va acabando, ¿no? Ya no es como, como que la ilusión, o, o no sé. Obviamente ahí póngame ahí en la caja porque yo sí quisiera saber qué es lo que, lo que causa, este, pues o, obviamente pues, este, no sé, el simple hecho de, de, este, de acostumbrar a, este, a una persona a, a una vida de, de interés, de lealtad, ¿no? Donde digas, ah, no manches, este, voy a ver si ya comió mi, mi novio o mi novia, ¿no? Y ya cuando obviamente empiezan las señales de, de, este, de que ya no le escribo, pues sí. Si sí está muy, 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 muy feo, yo realmente no se los recomiendo, pero sí este, deberían de, de, de platicar. Ustedes como, como pareja, cuando ustedes identifican que ya su, su novia o su novio se está comportando de una manera este, extraña, yo siento ahí que es importante hablar. Que es importante hablar, decir, decir oye, todo está bien, este, pasa algo, este te molesta algo de mí, hice algo malo, algo ine, este, indebido, ¿no? Porque, pues, obviamente nosotros, pues, como hombres, luego no, este, pues, no, no captamos, así que la estamos cajeteando y, este, y, y ahí surge, ¿no?, como el problema de, 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 de que, pues, tu pareja, tu, tu novia se, se dio cuenta, ¿no? De que obviamente pues te estás haciendo ahí algo mal y se quedan como de, como de no te lo digo, pero pongo mi cara como de, de este, seria, ¿no? Y obviamente ahí es cuando nosotros entramos y, y decimos, pues, ¿qué onda, ¿no? ¿Estás bien? ¿Tienes algo? Este? ¿Hice algo malo? Y pues obviamente pues sí está muy cabrón. Yo, yo obviamente a, a este, con mis palabras pues les puedo decir amigos que cuando tengan esas señales como de, este, de distanciamiento, de, de, este, de ya no te respondo, yo les puedo sugerir que, este, que obviamente hablen con su pareja, que... que... Que, este, que no se queden callados que cualquier este, así haya pasado la pinche mosca mil veces les haya molestado porque así así son las mujeres obviamente por cualquier cosita se enojan ¿no? entonces obviamente pues sí este, traten de hablar ustedes también como hombres si igual lo hacen como el, el distanciamiento so, ojo cuates ahí yo sí les digo que pues si tú que me estás viendo que obviamente dices, no, es que yo nunca lo hago, el distanciamiento y que yo le soy fiel a mi novia, no, 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 no. eso, nadie. Yo siendo hombre, amigos, todos, 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 y tú el que me estás viendo en especial que obviamente dices, no, que yo nunca voy a engañar, bro, hombre es hombre, no nos hagamos, punto y se acabó. Entonces, obviamente este pues sí está muy cabrón no cuando ya este, pues ejercen ese tipo de, 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 de desconfianza no de señales de, de pues este de acostumbrar les digo a, a una persona a, un, a pues no una vida ni, ni como este cómo les explicaré como no este como que no repetitivo lo mismo pero pues este obviamente cuando ya surgen eso yo les sugiero que hablen con su pareja antes de que pues lleguen a, este, a algo mucho peor, ¿no? Entonces, pues la quinta pregunta que sería, sería, eh, ¿cómo, afrontar, ¿cómo afrontar la ruptura con tu pareja? ¿Cómo afrontar, perdón? Y discúlpenme porque, pues este, ahí yo me pongo un poco nerviosillo, sigo estando, cabe de mencionar que pues ya vieron nuevo, nuevo intro, nuevo programita y este ya nuestro estimado Gael. Te enviamos un saludote donde quieras que estés, amigo. La verdad, un buen tipazo, un buen niño, eh, con muchas ideas y este, ánimo, bro. Todo en esta vida este, es este pues es recíproco. Si, si no estamos bien en, en un lado, vamos a estar bien en otro lado y, y sucesivamente y así no. Pero pues regresando al tema, afrontar la ruptura con tu pareja. Pues ya cuando les digo que existen las señales y, y, este, y las dejan, porque hay parejas que deciden, pues no me habla, no le hablo y existe pues el ego, ¿no? De que obviamente, este, pues no le habla, no me hablo, no me invita a salir, yo voy y me salgo con mis amigos y es muy fácil, ¿no? Decir así como hombre, decir, yo me voy y me salgo, ¿por qué? Porque pues, si ella lo está haciendo, ¿yo por qué? Pero pues ahí ya es un criterio propio de cada persona, de obviamente, este, si ella lo hace... ¿no? Yo me quedo en mi casita, este ceno, me ahorro mis centavitos, mi dinero, que con mis 1500 poderosísimos pesos, pues este me los gano a la semana, y obviamente pues decido mejor guardarlos, este, juntarlos, ahorrarlos, no sé, y este, y ocuparlos como pues para otras cosas, no sé, ¿no? Ahí ya de, depende de, de cada personita. Pero pues obviamente sí existe como el güey de pues si no me habla, no le hablo. Y si, y si no me besa, pues yo no la beso. Y existe ese ego, amigo, ese ego que, que dices, pues si ella lo hace mil veces, yo lo voy a hacer 300 mil veces. Y obviamente de eso no se trata. De eso no se trata porque pues, obviamente el afrontar este, tu ruptura amorosa de cuando pues, este, ya te engañaron. Y después del engaño decides terminarla. Y afrontas tu ruptura de decir, ok, pues ya no estoy con esa persona. Ya es como que este, eh, estoy soltero, pero pues quiero pensar en mí. Hay diferentes, ahí me, me, me van a criticar, me van a decir, no, es que bro, yo este, en, en, este, cuando afronto mi ruptura me voy, me salgo, me, echo unas, me impino unas Cheves, este, me doy a, a acá unos ilegados, este, me meto cuanta pinche mamá para olvidarme y son, se acabó y no pienso en ella. ¿no? Cada quien, recuerden que cada persona piensa diferente. Yo realmente, este, es, yo siento que es el tiempo, ¿no? El, el que obviamente te hace madurar como persona. Y obviamente, pues, cuando afrontas, este, pues, una ruptura, pues, te dedicas tiempo a ti. Este, no sé, yo les digo, es, es, este, el, el círculo es abierto para todo el público. De, obviamente, a mí me gustaría que sí me dejaran ese comentario de, obviamente, pues mira, este, mi buen amigo Chucho, yo afronto mi ruptura, este, no sé leyendo, este, este, no sé estudiando, este, distrayéndome, jugando básquetbol, sali saliéndome a correr, porque hay hay infinidades de de, 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 de cuando sufren una, hay una ruptura ya en este, en la relación, ya obviamente mucha banda es como de pues lo primero lo, lo primordial y saben que pues obviamente saben que este que pues está mal voy y una chela, ¿no? Y empiezo otra chela y otra chela y hasta que te pones bien happy, bien happy birthday to you. Pues obviamente ya ahí la estás cajetiendo porque pues ya es como pues desde el dolor de donde te está doliendo esa chica yeye que amabas con intensidad y pues obviamente sí, sí está muy muy cabrón. Pero yo les diría que yo yo, este, obviamente, este, afrontando una relación este, ya este, terminada, eh, me pongo a leer. Yo les puedo decir que pues, yo me pongo a leer o, este, o platico mucho con mi mamá o me salgo a caminar o, este, o me distraigo con mi sobrino o, este, o simplemente me voy. Este, agarro mi bicicleta, amigos, y real, este, pues me subo hasta lo más arriba para, pues, tengo ahí un, una vista que obviamente este, se ve toda la Ciudad de México. Después se las mostraré ahí en un TikTok de obviamente este a dónde me gusta ir cuando cuando este, me siento, pues, como, pues, no decepcionado, pero pienso las cosas. A mí me gusta ir mucho a un lugar donde pues, se ve toda la Ciudad de México. Está, muy, está algo alto y puedes subir en bicicleta, obviamente, con cuidado y con las precauciones, obviamente, con casco, este, ahí sus, sus rodilleras y poniéndose alerta, ¿no, amigos? Pero este a mí me gusta mucho estar ahí porque te pones a pensar demasiadas cosas, qué es lo que has hecho pues, de tu vida, este, a dónde quieres ir, a dónde la vas a dirigir, ¿no? Entonces, ahí a mí me gustaría que me pusieran ahí este, en la cajita de comentarios cómo afrontan ustedes una ruptura amorosa. Y la sexta y última pregunta, amigos. Esta es el proceso después de la ruptura. Ya cuando viviste, el, este, pues les digo, el proceso de, de decir, no, pues voy y, este, y me salgo a caminar todos los días. no Ya cuando vives todo el proceso que ya superaste esa, a, a esa persona, a esa este, pareja que tú sabías que no la ibas este, a olvidar nunca que siempre iba a estar aquí y acá pero pues obviamente pues no amigos no la, la vida pues debe de continuar con o sin el show y obviamente pues este cuando, cuando vives ya el proceso después de la ruptura créanme que todo va bien todo sale bien mucho mejor piensas de, este bueno yo en mi caso pienso muchas cosas, este, positivas, obviamente, como seguir estudiando, este, preparándome para ser mejor persona y, obviamente, no recuerden que un, un excelente padre, este, porque tengo ahí un chiquitín y, este, obviamente, pues, este, pues seguir con la vida, amigos, recuerden que aquí en este, esta vida es muy corta y, y este, y tenemos que vivirla, no, 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 este, no te vas a agüitar por... Por, este, por tu pareja que, que pensaste que iba a ser, pues, el amor de tu vida y simplemente, pues, no, no lo fue por X o Y razón, pero, pues, obviamente, eso sí deben de, de, de siempre hablar, de, de mantenerse comunicados, ¿no? Este, recuerden que, pues, una relación es de dos personas, no de tercer persona, no de la abuelita, no de la tía, no de la prima, no de la mamá, no de nadie, ¿no? Obviamente, siempre... Le, le, lo que les puedo decir yo es que este, una relación siempre es de dos no de terceras personas así que pues yo les puedo decir que a ojo de buen cubero siempre siempre amen y dedíquenle tiempo a sus mujeres a su esposa, a su novia, ya sea este, lo que tenga que ser, probablemente obviamente, eso sí, se los puede decir su buen amigo Chucho, dedíquenle tiempo a su mujer, porque no sabemos si mañana estaré, estará o no estará bien, o, o si estará o no estará, porque pues obviamente, pues, les, les recuerdo, esta vida solo es prestada y hay que disfrutarla, ¿no? Así que pues obviamente, yo les puedo decir que me siento bien, estoy bien conmigo mismo, no le debo nada a, a nadie y este y pues un último consejo que yo les puedo dar es que este, como les dije, no si piensan andar con, con alguien o, este, o les gusta esa niñita que, este, que vieron en la calle o en el Facebook, en el Instagram, porque ya ahorita el amor es muy raro. Este, todos todos este, se conocen por vía Facebook o por Instagram o que la viste en, en una fiesta y, este, y oye, pásame tu Face y obviamente decidan con quién quieren este, pues, hacer su vida, con quién este, obviamente sí, con quién no, porque pues, Cabe de mencionar que hay muchas personas, hay muchas niñas que les gusta o no estar pues, en la fiesta, en la rumba, hay otras que les gusta leer, ahí yo lo pongo este, a, a su criterio, ¿no? Pues a mí, este chucho, me gusta mucho la, las niñas de casa, no, es que a mí me gustan las fiesteras porque agarran la rumba y pa, 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 pero recuerden, no todo es rumba, amigos, siempre, este, siempre hay otras mejores cosas. Así que yo me despido, amigos, el tiempo se nos está acabando, está volando y obviamente, pues yo me despido este el buen Chucho se despide al ritmo de el cha 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 ah, no pues nos vemos amigos de opción.mx amigos de opción juvenil muchas gracias por este robarles un pedacito de su tiempo muchas gracias por este por escuchar a su servilleta que obviamente no estoy capacitado en el tema que obviamente no este no, no sé muy bien del tema pero Recuerden las palabras que se los digo, se los digo de corazón, ahí ustedes saben si sí, las agarran o no las agarran. Piensen, recuerden que siempre es bueno pensar, siempre es bueno platicar, dialogar y mantenerse en comunicación con su pareja. Así que yo me despido. Esto es un podcast más, nos veremos, los estaré viendo. Le, voy a leer sus comentarios, por favor. Recuerden que va a haber nuevas este, dinámicas, nuevas estadísticas. No se olviden, ah, eso sí, se me está olvidando, no se olviden de la programación de opción.mx, donde los miércoles tenemos a la voz del barrio, amigos. Es un programa de gestión o, donde obviamente este, te gestionan ahí desde un bache hasta si está el bache dentro de tu casa, vamos y lo gestionamos y hacemos cualquier tipo de, este, de, 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 este, de dinámicas. Están los jueves como de corazón para la mujer con esas tres conductoras tan chulas, guapas, Monse Chivis y Adri. Ahí sí me están viendo, les mando un saludote. Y obviamente no se olviden de las abogadas, háblame de derecho, obviamente es un, este, un programa donde te ayudarán con ya sea la pensión del papá que no te quiere ahí pagar <laughs> o obviamente este otro tipo de, 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 de trámites, te, te pueden ayudar, te pueden apoyar con lo que tú desees. Y no se olviden, no se olviden muchachos que los sábados son del Gordo y el Abuelo, ese par de dúo dinamita que cada día este que llega el fin de semana me hacen reír, buenos conductores, buenas personas, obviamente, y así que ya me callo, no hablo más chingaderas. Yo me voy, me despido y esto fue Opción Juvenil. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Ай!